Está bien. Ah, está bien. Sí. Buenos días a todos los enfermeros que nos acompañan en esta Marcha Nacional de Enfermería. La consigna de hoy es pedir sueldos dignos. Que todos los enfermeros del país tengamos el mismo básico, porque todos realizamos la misma tarea. Porque hoy enfermería dice basta. Porque hoy enfermería se cansó. Porque enfermería no se calla más. Tenemos un compañero que va a decir unas palabras. Viene el señor intendente. Bien, que nos apoya siempre. Bien, hoy, 21 de septiembre del 2020, nos hemos movilizado conjuntamente con todo el personal de enfermería en todo el país al reclamo nacional de la enfermería por un salario digno, al reconocimiento de nuestro trabajo, contención y labor, reconociendo de una vez por todas al cuerpo de enfermería como profesional de la salud y personal esencial en cualquier estructura de una comunidad. Bien es sabido, pero no reconocido en muchos casos en el país, los tres pilares fundamentales para que una comunidad funcione y se desarrolle favorablemente son educación, salud y seguridad. En esta última contemplamos al personal policial como así también al cuerpo de bomberos. Enfermería, dentro del pilar de salud, no es y no ha sido reconocido tanto profesionalmente como económicamente al trabajo realizado diariamente. En Argentina, en los años 60, 70 y 80 inclusive, el cuerpo de enfermería se fue formando mayormente en forma empírica, lo cual significa aprender mirando y de otro enfermero. Hoy, gracias a Dios, el cuerpo de enfermería es profesional, ya sea universitario o tecnicatura, con bases y conocimientos científicos. Requiere de mucho esfuerzo y tiempo, tiempo que muchas veces no se tiene por el hecho de tener una vida social también. Durante el transcurso de los años que uno va cursando la carrera de enfermería, va adquiriendo y recogiendo valores, actitudes y aptitudes que van puliendo nuestra forma de mostrarnos a la comunidad, una vez que estamos recibidos con el título de enfermero profesional. Y es un tiempo de esperanza, felicidad y augurio de que estamos listos para ser útiles a la comunidad. Lo que nadie nos dijo, y lo descubrimos con el tiempo, es el escaso reconocimiento profesional y económico el cual se acarrea de hace varios años. Pero enfermería dice basta en todo el país. Queremos el reconocimiento profesional y económico que nos merecemos, desde Ushuaia a La Quiaca. Queremos un sueldo básico único en todo el país y la reducción de cargas horarias, lo cual implica jornadas extensas de hasta 16 horas en muchos establecimientos del país. Y digo muchos y no todos, porque en el Hospital Juan Domingo Perón de esta ciudad, enfermería trabaja 6 horas jornales, según el convenio colectivo de trabajo número 122/1975, firmado en el año 92. En muchos puntos del país, enfermería soporta grandes cargas horarias para llegar económicamente a fin de mes, siendo que son profesionales de la salud. Y en el cuadro de esta pandemia quedó evidenciado lo esencial que somos. Y no nos alcanza con bonos mensuales y diciéndonos lo bien que estamos haciendo nuestro trabajo. No, queremos trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Queremos tener tiempo para nuestras familias y no vivir dentro de un hospital o una clínica preguntándonos si vamos a llegar a fin de mes.
Bajo el contexto que se plantea a causa del COVID-19, muchos del personal de enfermería perdieron la vida, así también como el personal médico, poniendo el pecho a esta pandemia. Todos estamos cansados, estresados y al borde del colapso sanitario debido a esta nueva normalidad. Es por eso que pedimos el reconocimiento que merecemos y en trabajar en condiciones óptimas, descansados y bien remunerados, lo cual conlleva a una mejor atención a la comunidad. Así que enfermería dice basta. Salarios dignos para todo el personal de enfermería en todo el país. Muchas gracias. Y también en esta ocasión, un fuerte aplauso por todos los enfermeros que estamos trabajando en este momento enfrentando esta pandemia. Y a todos los enfermeros recuperados que también estuvieron pasando por el COVID. Y en este momento queremos agradecer también la presencia del Intendente, porque estamos siempre con buen diálogo con él, esperemos seguir así, y bueno, y agradecer que siempre nos apoya. Bueno, antes que todo, buen día. Realmente, siempre digo, merecemos un sueldo digno, tiene razón la que ahí. Realmente lo que dicen tiene razón. Estamos desarmados. Hemos tenido un diálogo que a lo mejor fue fructífero, algo hemos logrado. Esperemos seguir teniendo diálogo y esperemos poder, en la medida de las posibilidades, reconocerle lo que le tenemos que reconocer. Yo pienso que las enfermeras realmente son parte importante de la columna vertebral de la salud. De eso no tengo ninguna duda. Por eso hemos tenido este diálogo, con los pros y los contras. Y por eso, allá lo veo a Mauro Díaz, que estaba muy preocupado en un momento, por eso estamos tratando de cumplir con todos los esfuerzos y con todos los problemas que tenemos. Si algo no hicimos bien, que son muchas las cosas que no hacemos bien, sepan disculparnos. Lo que sí nosotros reconocemos que ustedes son los que le ponen el hombro todos los días. Y todos los días luchan contra esta pandemia tan dañina para todos. Así que, gracias por escucharme, estoy a disposición de ustedes, las recibo cuando quieran y vemos lo que podemos hacer en conjunto. Gracias por escucharme, nada más tengo que decir. No sé si hay algún compañero que quiera expresarse, quiera hablar, decir unas palabras, puede hacerlo, chicos. Jorge, ¿querés hablar con nosotros? ¿Querés hacer unas palabritas o algo? No, por supuesto, agradecer siempre la colaboración de las enfermeras, que son la primera línea de combate que tiene el hospital, y fundamentalmente agradecerles. Muchas gracias, compañera, y fuerza. Muchas gracias. ¡Bravo!